Hola, muy buenas. Vengo a enseñaros un nuevo truco de magia matemático, pero un poquito más complejo. Juego que yo hago a mi público en muchas ocasiones. ¿De qué consta? Pues le entregamos la baraja a un espectador que la mezcle. Una vez la haya mezclado, que corte un paquete indeterminado, por la mitad, un poquito más, un poquito menos, da exactamente igual. Que coja dicho montón, lo ponga debajo de la mesa y en secreto cuente. Ahora lo hacemos sin secretismo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 24 cartas. Le pido, sin decirme él el número de cartas que tiene, que me devuelva dicho montón. Y la sitúo en el interior de la baraja de la siguiente manera. Hago un afaro. Hecha el afaro, le pido a mi espectador, si tengo otro, tras un rifleo, que me detenga donde quiera. Aquí, por ejemplo. Y le muestro, le digo, observa la carta, no la partida, la que se ve entera. Memorízala. El 2 de tréboles. Bueno, en este caso el mago también la ve. Devolvemos las cartas al montón y cortamos mitad por un lado, mitad por el otro. Hecho esto, la carta está perdida por el centro. Entonces le pido al otro espectador que me indique qué número había contado de cartas. Habíamos dicho 24. Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Es exactamente el 2 de tréboles. ¿Qué hay que hacer para llevar a cabo este juego? Bueno, pues la revelación casi ya está hecha en la realización, porque como os he dicho, es un juego matemático. No os voy a explicar la regla porque sería mucho lío, únicamente deciros que es importante que le digas a tu espectador que corte un montón. Si es posible, que sea menor de la mitad, que no sea muy bajo, no por nada en especial, porque van a quedar muchas cartas introducidas en medio. Aproximadamente, lo probable es que te corte 20 cartas. Aquello algo más de 20 ahora, pues son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y una 25. Sí, la verdad es que me he ido casi a la mitad porque la mitad son 26. Bien, no pasa nada, ¿eh? Si son mayores tampoco pasa nada. La cuestión es que él, estas 25 cartas, el número lo memoriza, lo guarda y no dice nada. Y tú debes realizar un afaro en esta posición. Las 25 cartas o las cartas obtenidas por el espectador las sitúas por la parte superior de tu... Son tan resbaladizas estas cartas que se me escapan en todo momento. Bien, las metes en faro, la mayor perfección posible para que no se enlacen dos en vez de una. Un poquito de práctica os sale. Y cuando las tienes así, media vuelta y las cartas elegidas por el espectador se vienen hacia tu cuerpo, ¿de acuerdo? Rifleas, que te detengan donde quieran. Aquí, puedes dar una más, puedes dar una menos, da igual. Fíjate en el detalle, las sostenemos en esta posición y las muestras a tu público volteándolas. Es decir, las cartas que están pegadas a mi cuerpo, el montón elegido por el espectador, lo volteas. Le enseñas la carta completa, que es la del montón de 25, y lo depositas de nuevo, vuelto al revés. Sale de esta posición, vuelve en esta posición. Cuando vuelve, realizas un break. Yo lo echo del tirón, lo completas, crea la sensación, porque tú cuando lo extraes, las separas y separas las dos manos. Yo no las he separado ahora para no salirme de plano. Separa las dos manos y enseñas claramente. Fíjate en la carta que está completa, le dices. Y la devuelves. Y cuando la devuelves, has girado un montón. Y realizas un break, que ahora lo hago de forma exagerada, para que lo veáis claro, en lo que tu público cree que devuelves a la posición original la carta. En realidad está invertida. Está en otra posición. El break. Lo dividimos la faro de la manera que las tenemos, parte de las 25 están
aquí en el extremo de mi dedo pulgar y las otras 25 están aquí. ¿De acuerdo? Pero es igual, no hacemos más que separar las cartas. La parte inferior del montón de la derecha va arriba y la parte superior restante va abajo. De forma matemática, al contar 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, al contar 25, extraemos exactamente la carta elegida. Era esta, ¿verdad? Si no me equivoco. Vale, que no, ni me he fijado. Pues sale en el lugar elegido por el espectador, en la extracción del montón de cartas, la carta elegida por otro espectador si lo tuvieras. O sea que no tienes más que hacer una faro perfecta. Recuerda, darle media vuelta a las cartas, mostrarlas e invertirlas. Y funciona a la perfección. Ni más ni menos. Juego sorprendente. Inconveniente de este juego, que si tu espectador se equivoca en el conteo, pues no funcionará. Ese es el único fallo que tiene. A mí generalmente me han contado siempre bien. Así que elige personas que sepan contar. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.